Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día martes 28 del mes de noviembre, donde alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por el don maravilloso de la vida. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda, por esta oportunidad que nos da de poder acercarnos para compartir la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En este día oramos al Señor por ti, por tu familia, por tus intenciones, para que Dios le siga bendiciendo y acompañando siempre. Oramos de manera especial por los fieles difuntos, por Martina Fonseca López, José Ruperto Medina, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Queridos hermanos, también en medio de nuestra comunidad parroquial, iniciamos hoy la novena a nuestro santo patrono, San Nicolás de Bari, que finaliza el 6 de diciembre con la fiesta del santo. Les invito también a orar por mi comunidad parroquial, ya que en este día iniciamos la novena en honor a San Nicolás de Bari, pidiendo también su intercesión por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras necesidades. Por eso vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía con humildad, con un corazón humilde, contrito y dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a reconocer delante de la presencia del Señor nuestras faltas. Vamos a implorar la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro ser, para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor: tu rey, has tenido esta visión, viste delante de ti una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Tú la estabas mirando cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte se
sin intervención de mano alguna, vino a chocar con los pies de hierro y barro de las estatuas y la hizo pedazo. Entonces todo se hizo añico, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esto fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú, Rey de Reyes, a quien Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reine sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra y habrá un cuarto reino fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclados con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de solidez de hierro, porque vistes al hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil, y el reino mezclado con el barro quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. Destruirá y aniquilará a todos estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de la mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Todas sus obras bendigan al Señor. Todos sus ángeles bendigan al Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Cielos bendigan al Señor. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Todos sus ejércitos bendigan al Señor. Bendito sea para siempre, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto?
¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestra vida. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder acercarnos a esta celebración de la Eucaristía. En este día martes 28 ya nos estamos acercando al final de este mes de noviembre para dar inicio al mes de diciembre. Y también nos estamos acercando ya a finalizar este tiempo ordinario para dar inicio al tiempo de Adviento, tiempo de preparación para el nacimiento del Salvador del mundo. Y en medio de nuestra iglesia parroquial, aquí en nuestra parroquia, iniciamos también la novena en honor a San Nicolás de Bari, que es el patrono de nuestra comunidad. Les invito a orar a cada uno de ustedes también por mi comunidad parroquial y por mí, para que sigamos avanzando en ese camino hacia la salvación. Esta lectura que hemos escuchado, queridos hermanos y hermanas, del profeta Daniel, nos va a presentar a Daniel, que Dios le ha dado ese don de poder interpretar los sueños. Y Nabucodonosor, que es el rey, ha tenido también una visión y mandó a llamar a Daniel para que Daniel le dijera qué significaba eso, que no lo dejaba dormir, esa visión que había tenido el rey. Y Daniel se acerca para darle la interpretación correcta y verdadera de esa visión al rey. Y le dijo: Tu rey, has tenido esta visión. Se dirige directamente a él. Viste delante de ti una estatua gigante de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. Entonces la visión se lo había manifestado el Señor a través de una estatua, pero esta estatua imponente de un brillo grande va a tener o va a estar dividida en algunas secciones a lo largo de todo lo que corresponde a la estatua. Dice: La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Es decir, cómo estaba hecha y construida esta estatua. Estaba de oro, tenía también plata, tenía bronce, tenía hierro, y lo último, que eran los pies, tenía hierro mezclado también con barro. ¿Y todo esto qué va a pasar? Que se va a aniquilar la estatua. Porque si los pies eran de hierro con barro, no iba a tener un sostenimiento y desde allí se iba ya a empezar a resquebrajar toda la estatua a la luz de lo que presenta también en esta visión la interpretación que les da Daniel a el rey Nabucodonosor. Y es ver cómo no se funde el hierro con el barro. Y es una de las cosas que nosotros tenemos también que ver, porque en nuestra vida no
Nosotros debemos estar completamente entregados a Dios. Pero resulta que nuestro cuerpo, nuestra vida, está también como la visión del rey Nabucodonosor. Tenemos la cabeza por un lado, los brazos por otro lado, las piernas por otro lado, y todo esto por otro lado. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿para qué? Para ver de que nosotros tenemos que estar completamente entregados a Dios. No podemos estar divididos, porque en la división viene el destruirse uno mismo, sino que uno tiene que estar completamente entregado a Dios. Porque esto es lo que le dice: el tiempo de estos reyes, el Dios del cielo, hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación. ¿Por qué? Porque va a estar compacto, y es lo que nosotros también debemos tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que debemos estar centrados en nuestro seguimiento con Dios. Que nuestra vida esté abandonada completamente en las manos de Dios. Que nosotros nos demos por completo al Señor. Porque el Dios grande ha manifestado al Rey lo que va a suceder. Porque no hay nadie más grande que Dios. Nabucodonosor se creía más grande que Dios. Y le dice Daniel: el Dios grande, es decir, no hay nadie que esté por encima de Dios, ni ser humano, ni una cosa, ni un objeto, nadie. Y se lo hace ver de frente, le dice: el Dios grande, es decir, Nabucodonosor se creía grande, y le dice Daniel: el Dios grande, Él es más grande que tú, Él es más grande que yo, Él es más grande que nosotros. Ha manifestado al rey lo que va a suceder. Dios todavía le manifiesta lo que va a acontecer para que el rey lo tenga presente. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Es decir, Daniel certifica que lo que le va a acontecer al reinado de Nabucodonosor es cierto, es verdadero. Y es lo que puede también pasar en medio de nuestra vida cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios. Decidimos hacer las cosas sin Dios. Decidimos caminar sin el Señor. Porque esto nos lleva a nosotros a entender claramente que sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios somos vulnerables a las acechanzas del demonio. Y eso lo sabes tú muy bien, porque a lo mejor te has alejado un poco de Dios y te han llegado infinidades de problemas y dificultades, porque te has alejado de Dios y no sabes cómo resolverlo, no sabes cómo poder enfrentarlo, no sabes cómo poder encontrar una solución. Y que dice el Dios grande: hay un Dios que es el Dios verdadero, que es grande, que está por encima de todo, en el cual tú y yo debemos confiar, en el cual tú y yo debemos abandonar también nuestra vida. Que no se te olvide, porque es la experiencia lo que nos lleva a nosotros a entender que debemos estar cercano a Dios, que debemos estar cercano al Señor, que debemos estar cercano a esa gracia, bondad y misericordia de parte de Dios. Por eso en ti está la decisión que tú vayas a tomar, la decisión que tú vayas a tener en medio de tu vida, una decisión tomada desde tu libertad, pero a la luz de la palabra de Dios. Daniel, él está anunciando lo que Dios le concede a través del Espíritu Santo para que le diga también al rey lo que va a suceder. Pero es un anuncio también para nosotros, para que cambiemos, para que tengamos en cuenta que si vivimos lejos de Dios, vamos a quedar destrozados. Pero si vivimos en la presencia de Dios, vamos con humildad a ir superando cada prueba, cada dificultad que se presente en medio del camino. Porque Dios no te va a abandonar y no te va a dejar solo. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 y siguiente, nos va a colocar también acerca de cómo se adornaba el templo. Se quedaban maravillados
por la belleza de las ofrendas votivas que adornaban el templo, como nos quedamos maravillados ante la despampanante belleza y deslumbrez de los templos, o como la persona también tiene su templo bien adornadito, bien arregladito. ¿Y qué dice Jesús? Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. ¿Por qué? Porque no es fijarnos y quedarnos allí estupefactos, paralizados ante la belleza, sino que hay que dar un paso más. La belleza se acaba, todo se destruye, pero hay que ir es al centro de lo que corresponde ver desde la palabra de Dios. Y el centro es que también nuestro espíritu, nuestro corazón, debemos tenerlo bien preparado. No solamente hay que fijarnos en el exterior, sino que hay que ver lo interior. Nosotros nos maravillamos por lo exterior, quedamos fascinados, quedamos, eso sí, extasiados de ver el exterior, pero el interior nos cuesta mucho verlo. El interior nos cuesta mucho arreglarlo, organizarlo y sobre todo limpiarlo, porque le presentamos a la gente el exterior, pero no le presentamos el interior, porque el interior está podrido, puede estar manchado, puede estar contaminado, puede estar en oscuridad, lleno de telarañas, lleno de todo, pero no lo has limpiado. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos con la belleza exterior, pero no somos capaces de ver lo que hay a lo interior, esa belleza interior, donde brota la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la bondad, la misericordia, la ayuda, el servicio, la entrega. Desde allí brota esa belleza que hay a lo interior de nosotros. Pero solamente nos quedamos con el exterior. Nos vemos deslumbrados por la belleza exterior, pero no logramos ver lo interior. ¿Y qué dice Jesús? Todo será destruido. En lo exterior se acaba, lo interior es lo que va a durar. Es la belleza que nosotros le vamos a presentar a Dios. Es lo que Dios ve en cada uno de nuestros corazones. Así como te esmeras por la belleza física exterior, que te esmeres por la belleza espiritual que debes tener en tu vida. Por esa belleza que debe también adornar tu corazón con una limpieza profunda, porque lo exterior se destruye, pero lo interior es lo que dura y es lo que nosotros le presentamos también al Señor. Y dice Jesús, cuídense de que nadie los engañe. Estamos viviendo tiempos donde la gente engaña más que lo que dice la verdad, y en cuanto a la palabra, aún más. Y en eso son los hermanos protestantes, los evangeliquillos, esa gente engaña. Y dice Jesús, cuidado o cuídense de que nadie los engañe. No te dejes engañar por nadie, porque hay gente que le gusta engañar para hacer dinero. Hay gente que le gusta engañar para detener adoctrinados a los demás. Hay gente que le gusta engañar a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cómo engañan los protestantes? De una vez con el diezmo, que tienes que pagar el diezmo, que si no pagas el diezmo, Dios no te bendice, que si no pagas el diezmo, entonces Dios no te ayuda, que si tú no pagas el diezmo, ¿cómo van a orar por prosperidad por ti? Si tú no pagas el diezmo, si tú no das el diezmo, todo eso es un engaño, todo eso es una farsa. ¿Para qué? Para hacer dinero. Y eso lo hacen nuestros hermanos pastores protestantes. Y ellos engañan a la gente. Y dice Jesús, cuídense de que nadie los engañe. No te dejes engañar por nadie. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. ¿Cuántos han venido ya anunciando que ellos son el Mesías? Que ya es la segunda venida del Hijo del Hombre. Y son unos farsantes, son unos falsos.
ahí en Jerusalén, últimamente surgió otro que anda diciendo que él es el Mesías, otro engañador, otro farsante. ¿Cuántas personas no se han apropiado el nombre del Señor para decir que son el Mesías, que el tiempo ha llegado, que él es el Hijo de Dios que ha venido nuevamente? Pero son farsantes, son engañadores, son mentirosos. Y dice Cristo, cuídense de que nadie los engañe. Y dirán, el tiempo ha llegado. Pero Jesús dice unas palabras muy sabias, unas palabras muy importantes, unas palabras que nos tienen que llevar a nosotros a darnos cuenta de que va a haber gente que nos va a engañar, que va a haber gente que nos va a venir a desviar del camino correcto. Y dice Jesús, pero no les hagan caso. ¿Qué dice Cristo? No les hagan caso. ¿Por qué te embobas haciéndole caso a una gente engañadora? ¿Por qué te embobas haciéndole caso a una gente mentirosa? Tuviste un problema con un hermano católico y te metiste a protestante porque te dejaste engañar. Dice Cristo, no les hagan caso. ¿Por qué hay católicos que se dejan engañar fácilmente? Porque son ignorantes en lo que respecta a la palabra de Dios. No les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta enamorarse de la palabra de Dios, no les gusta escudriñar la palabra de Dios que nos da vida, sabiduría y entendimiento para no dejarnos engañar por nadie. Entonces dice Jesús, pero no les hagan caso. ¿Por qué te enfrascas en hacerle caso? ¿Por qué le haces casos a los protestantes que son mentirosos, engañadores, falsos, que lo único que les interesa es quitarle la lana a las ovejas, pero no les importa más nada? ¿Por qué no te acercas a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué no te acercas a escudriñar la palabra de Dios? ¿Por qué no te acercas a dedicarle tiempo a la palabra de Dios para que nadie te engañe? Para que nadie venga con mentiras, con engaños, con falsedades, a apartarte del verdadero camino del Señor. Dice Cristo, pero no les hagan caso. Y otra cosa que presenta el Señor es que no te angusties, no te desesperes. Ay, es que la gente dice que estamos en los últimos tiempos, que estamos en los últimos días. Y yo te digo, ¿y si estamos, cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que no está preparada. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que no ha pedido perdón, que no ha limpiado el interior de su vida, que no ha sacado la podredumbre que hay en su corazón. Por eso viven angustiados, por eso viven llenos de miedo, de terror, que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, que según la profecía de fulano, de sutano, de mengano, pura gente engañadora y todavía el tiempo no se ha acabado. Escuche lo que dice Jesús. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. ¿Por qué te dejas dominar del pánico? ¿Por qué te dejas dominar de lo que dicen los demás? De lo que la gente habla. Porque la gente habla como cuando dice el adagio popular. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces la gente repite, es lo mismo que ha escuchado, estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, Cristo ya viene, Cristo no sé qué, Cristo no sé qué más. Dice Jesús, que no los domine el pánico. ¿Que van a haber guerras? Sí van a haber guerras, han habido, siguen habiendo. ¿Que van a haber revoluciones? Han habido, siguen habiendo y seguirán existiendo. Y dice Cristo, pero que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. ¿Por qué te angustias? ¿Es que acaso no lees la palabra de Dios? ¿Es que acaso no centras tu atención en la palabra de Dios? Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 5 en adelante, donde dice Cristo que eso tiene que acontecer, guerras, revoluciones, enfermedades, de todo, pero todavía no es el fin. Grábate bien, pero todavía no es el fin. ¿Por qué te dejas engañar de gente sin vergüenza y falsa? ¿Por qué te dejas engañar? Por eso las palabras de Cristo son hermosas, fascinantes. ¿Qué dice? Que nadie los engañe, no les hagan caso. Pero si tú te dejas engañar,
Y si tú le haces caso, pues ese es problema tuyo. Porque Cristo dice, no te dejes engañar, no les hagan caso, para que el pánico no se apodere de ti, para que no vayas en una declive total. ¿Que van a haber guerras? Sí, van a haber guerras. ¿Han habido guerras? ¿Y ya es el fin? No, hay guerra. ¿Es el fin? No, seguirán habiendo guerras. Revoluciones han habido, hay, seguirán existiendo. ¿Pero todavía el fin? Nada, dice Cristo, pero todavía no es el fin. Dice además, luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Y se han levantado, anteriormente sí, se ha levantado nación contra nación, reino contra reino. ¿Es el fin? Todavía no. ¿Actualmente se han levantado nación contra nación? Sí, es el fin. Todavía no, dice Cristo. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero todavía el fin, no, todo eso tiene que pasar, todo eso tiene que acontecer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente no le cree a la palabra de Dios, que la gente le cree a Sutano, a Mengano, a Petronilo, a María no sé quién, porque eso es lo que dicen ellos, pero son mentiras. Porque el mismo Cristo dijo, todo eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Así que no te dejes engañar y como dice Jesús, no les hagan caso a esa gente engañadora, embustera, falsa y farsante que viene solamente a hacer que te domine el pánico y no que actúes libremente en tu acercamiento para con Dios. Y como estamos ya finalizando este tiempo ordinario, por eso las lecturas nos llevan a nosotros a irnos preparando, a ir estando alerta, a llenarnos de la presencia de Dios, a que el pánico no nos domine, no te dejes engañar, no les hagan caso a gente mentirosa y prepara tu corazón, prepara tu vida para recibir al Señor a través de su nacimiento y que nazca también en medio de cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos ante Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones. Tú, Señor, que eres el Rey de la Iglesia, tu amada, ayuda al Papa Francisco, a los obispos y presbíteros, para que siguiendo tu ejemplo puedan ser buenos pastores y gobernarla con eficacia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los gobernantes de las naciones, para que puedan escuchar con claridad la voz del verdadero Rey, Cristo Jesús, y sean solícitos al clamor del pueblo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren a raíz de la pobreza económica y espiritual, para que como verdaderos cristianos luchemos y trabajemos por el bienestar de la vida humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por este nuevo año litúrgico que estamos por empezar, para que con las lecciones recibidas desde la palabra de Dios y el ejemplo de su Hijo Jesús Rey, logremos alcanzar siempre una continua conversión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que reconocemos a Cristo como Rey soberano, para que nunca nos cansemos de proclamarlo y anunciarlo a todos aquellos que no lo conocen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, Padre, te lo pedimos por intercesión de Jesucristo, tu Hijo, que acoja nuestras plegarias presentadas en esta Santa Misa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido hermano, querida hermana, es momento de presentar junto al altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. Te invito a presentar tu vida, tu familia, tus intenciones y también a presentar ese granito de arena en la ayuda a la Iglesia en sus necesidades. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre. Y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás de Bari, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz del Señor esté contigo. Usted también, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuando escuches la voz del Señor que te habla tu corazón, no te resista ni quiera estar como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, porque Él está a la puerta esperando
a que abras tu corazón. Toma tu carga y sigue al Señor, ahora y siempre. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto. Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Les invito para que compartas la Santa Misa y también te unas a orar por esta parroquia que estoy llevando adelante con la gracia de Dios en honor a San Nicolás de Bari, ya que en el día de hoy iniciamos la novena de nuestro santo patrón. Para que ores también por nuestra parroquia, para que también te motives a ayudarnos para el día 6 de diciembre, darle también unos regalitos a los niños, gracias a tu apoyo y a tu generosidad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. A todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez, al rezo del Santo Rosario en este día, donde vamos a contemplar los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario de manera especial por ti, por tus necesidades, por tu familia, pero de manera especial por todas las personas que están sufriendo en su cuerpo y en su alma una enfermedad, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y les conceda la salud al 100%. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. En este día vamos a contemplar los misterios dolorosos. Te invito para que en este momento puedas presentar ante Dios esa intención por la cual deseas ofrecer el Santo Rosario en este día. También de manera especial ofrezco este Santo Rosario por las necesidades de cada uno de ustedes, por mis necesidades, para que el Señor me asista y nos ayude también a solventar las necesidades y dificultades que podamos estar viviendo en medio de nuestra vida. También ofrezco este Santo Rosario por la peregrinación hacia Israel, esta peregrinación hacia Tierra Santa, pidiendo al Señor que siga derramando su gracia, su espíritu, para todos los que vamos a peregrinar a Tierra Santa. Con humildad, con sencillez, vamos a contemplar este Santo Rosario. Primer misterio doloroso,
La oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio doloroso es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Tercer misterio doloroso es la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y de Misericordia, en la vida y la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros.
Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén.